El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco entregará 16 credenciales que acrediten a los aspirantes a candidaturas independientes y esto pueda ayudarlos a que se identifiquen y puedan conseguir las firmas que les solicita la normatividad para otorgarles la oportunidad de aparecer en las boletas el próximo 7 de junio. Por unanimidad, el Consejo del Instituto avaló estas herramientas con la condición de que las entreguen una vez que concluya el periodo de recolección de firmas. El presidente del organismo, Guillermo Alcaraz Cruz, mencionó que solo Pedro Kumamoto Aguilar, aspirante al Distrito 10, presentó una queja formal y procedieron porque buscan generar confianza. Por su parte, Kumamoto Aguilar confesó que ha tenido buena respuesta de los ciudadanos que quieren verlo en la contienda electoral, logrando reunir la mitad de las 5.400 firmas que necesita. El plazo para recabar dichas firmas finaliza el próximo 27 de febrero, fecha en la que pierden vigencia las acreditaciones que este viernes aprobó el Consejo del IEPC. Desde esa perspectiva es muy difícil convencer a la ciudadanía de que sí existen, ¿no? Para empezar tenemos que hacer como un labor de trabajo pedagógico, político con la gente al momento de tocar la puerta y luego convencerla. Entonces es presentarles la figura y luego presentarnos nosotros, ¿no? Entonces lo que queremos con esto, con este tipo de acciones, es que se hagan momentos como esta rueda de prensa en donde se hable acerca de las candidaturas independientes. Más que esta credencial, que digo, es una herramienta con alcances muy limitados, pero es una herramienta. Lo que buscamos es que se pueda transmitir a la gente, a todas las personas que puedan, a las que puedan llegar los medios de comunicación, que sí existen las candidaturas independientes. Otro de los puntos que aprobó el Consejo del IEPC es la instalación de una casilla especial para que las personas que están fuera de su sección, pero tengan la responsabilidad de votar, puedan hacerlo, comentó en entrevista posterior en el evento el presidente Guillermo Alcaraz Cruz. La elección se llevará a cabo el próximo 7 de junio. Para Señal Informativa, Omar García. We'll be right back.